Gracias, gracias a todos por venir esta noche acá a la casa de los Arias. Dice así: Jesús es clavado a la cruz. Jesús vivió su muerte enteramente por los demás. Te amamos, oh Cristo, y te bendecimos. Por su falta, justicia. Del Evangelio según San Marcos. Le ofrecieron vino mezclado con mirra, pero él no lo tomó. Después lo crucificaron. Los soldados se repartieron sus vestiduras, sorteándolas para ver qué le tocaba a cada uno. Ya mediaba la mañana cuando lo crucificaron. La inscripción que indicaba la causa de su condena decía: el rey de los judíos. Con él crucificaron a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice: fue contado entre los malhechores. Jesús vivió su muerte enteramente por los demás. Él, absolutamente inocente, sin pecado, sin culpa ni motivo alguno de deshonra, padeció una muerte dolorosa para que no pudiera ser ignorado, sino que se convirtiera en puerta de acceso a la vida y en fuente de nueva comunión, porque todos estamos llamados a desprendernos de lo que es nuestro y a confiar en no habremos vivido en vano. Rezamos por la muerte en las calles, en el más absoluto aislamiento, en medio de grandes dolores, los que mueren llenos de angustia. Te pedimos, Señor, que ante el bien tenga la decisión de reconocerlo, que ante la injusticia tenga la valentía de tomar las riendas de mi vida y actuar de otro modo, que me libere de todos los miedos que como clavos me paralizan y me alejan de la vida que tú has esperado y preparado para nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu Dios te salve María, llena eres de gracia. Santa María, Madre de Dios. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Agradecemos a la familia Arias por el detalle de poder armar esta estación. Que el Señor siempre los proteja y los bendiga.